Hola, Eleri. Cuéntanos tu opinión sobre la cobertura que se hace en Global Voices sobre Cuba. Tú eres norteamericana, sí, pero tienes un interés en el tema. Sí, es verdad. Yeah. Bueno, yo empecé, yo siempre desde chiquita tuve mucha curiosidad sobre Cuba. Y cuando estaba haciendo el bachiller, fui a La Habana, pasé 6 meses ahí estudiando en la Universidad de La Habana. Y realmente creo que cuando llegué tuve un montón de preguntas sobre la sociedad, el sistema estatal, la cultura, muchas cosas. Creo que salí del país con más preguntas que tuve cuando llegué. Así que siguió mi curiosidad, hice otro proyecto cuando hice el máster y fui a Cuba otra vez a hacer una investigación sobre los bloggers, el uso del internet, la política del internet. Conocí a Elaine y a muchos otros bloggers también. Y era un viaje fascinante, aprendí un montón, volví a Estados Unidos y empecé a escribir. Empecé a escribir la tesis, pero aparte de eso pensaba, porque yo no era nerd antes, pero pensaba, ¿por qué no empiezo mi propio blog? Porque escribir un texto académico muy denso, largo, sí, eso quería hacer, pero también siempre tenía como cositas, ideas que no caben en ese texto académico, pero que me parecen interesantes. Así que empecé el blog por ahí, como un repósito de esas ideas. Por ahí Firuze me escribió, me dijo, ¿quieres hacer cobertura para nosotros? Sí, ya te contactó por el blog. Sí. Igual éramos dos, nosotros dos éramos interns en el Berkman Center, así que éramos medio conectados. Pero dije, bueno que sí, y Laine y yo empezamos a la misma vez. Y ha sido una experiencia fascinante, está cambiando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la blogosfera cubana es bastante diversa y está cambiando todo el tiempo. Cambiando por razones de acceso a internet. Hay gente que tiene blogs que por un tiempo tienen acceso diariamente o semanalmente y pueden hacer mucho y después no. Así que paran. O dejan de sentir cómodos expresándose en el público virtual. Así que con esos cambios y con la atención internacional a ciertos blogueros en Cuba, no a todos, pero a ciertos blogueros, nos pareció que como hay mucho para decir acá, porque sí, vemos a Ioni Sánchez, Orlando Luis Pardo, otros blogueros de ese campo, digamos, que alcanzan mucha atención y ocupan un espacio en el imaginario internacional sobre el netizen y sobre la libertad de internet, libertad de expresión en internet, pero es una parte de una esfera amplia en el país. Y Elaine es bloguera que está en otro espacio. Ella también hace sus críticas al gobierno cubano, hace sus críticas al sistema, bien específicas y bien, bueno, no es para ella, o lo que veo como una diferencia clave, es que ella los hace desde un como public policy perspective, perdón. En vez de una perspectiva como ideológica, retórica muy grande, ella está haciendo crítica porque quieren que se mejore el sistema. Bueno, hacer la cobertura de esa esfera complicada donde los blogueros a veces no llevan bien, hay mucha polémica, hay debate, y para mí es interesantísimo cobrarlo, creo que cubrir. creo que yo he enfocado más que nada en debates sobre la tecnología, sobre
la expresión digital, ¿qué significa en la esfera digital internacionalmente y qué significa en la isla? También el tema de Estados Unidos y los... Bueno, hay intenciones por el gobierno de Estados Unidos poner tecnologías ICT en Cuba. Y eso, desde el perspectivo cubano, se ve como una amenaza a la soberanía, a la seguridad nacional. Y esa es una realidad. Los blogueros escriben muy muy bien de eso. Y los blogueros en todos los campos. Puedes aprender muchísimo sobre la dinámica entre los dos países, que sigue siendo la misma barbaridad desde 1959, y ahora está en otra época, en la esfera tecnológica. ¿Y la dinámica con la diáspora? ¿Y la dinámica con la diáspora? Que te ha caído por ahí algún comentario medio troll, sí, ¿te parece? Sí, bueno, yo lo considero muy bien cuando alcanzo críticas de los dos lados. Es muy, muy común, pero creo que es una buena reflexión de mi intención de representar varias voces, que es como, creo que es fundamental para entender el espacio. A ver, la comunidad, la diáspora en particular en Miami, porque hay diáspora muy fuerte, que tiene una fuerte voz en la blogósfera en España también, pero la considero diferente. La de Miami, bueno, muy típico Miami, Miami Cuban Exile, muy conservadores, apoyan el bloqueo, que realmente creo que el bloqueo es la fuente de muchísimos problemas en la isla, entre los dos países, para la tecnología, para los ciudadanos allá. Estoy muy en contra del bloqueo, obvio. Esta comunidad, están blogueando, tienen un montón de tiempo, están escribiendo todo el día. Muy, muy críticamente a cualquier, no sé, es muy exagerado y es, digamos en inglés, it's heat. No es análisis, no es útil para el debate, es heat, es muy apasionado, pero no sé qué fin tiene. Mientras, la diáspora en España, también súper anti-Castro, pero la mayoría de las voces ahí, más fuertes, dominantes, son intelectuales, tienen una perspectiva un poquito más compleja, están pensando un poquito más en la situación de la ciudadanía en Cuba, y están leyendo varios blogs, están intentando saber qué está pasando ahí. Para mí, la comunidad en Miami, o blogueros específicos en Miami, no, eso no lo hacen. Igual me interesa mucho la posibilidad de que con nuevas generaciones que han emigrado a Estados Unidos, que en los 80 y 90 en general ha sido por razones económicas en vez de razones políticas, estoy esperando que salgan unos blogs de esa generación, porque creo que la perspectiva es muy diferente. Mantienen contacto con sus familias, mantienen contacto por email, por redes sociales, y eso me parece algo súper importante. Espero poder escuchar esas voces más. Bueno, gracias.